Pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Enfrentaremos un juicio. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: «Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré». Libro de los Hechos, capítulo 24, verso 25. Pasan los años y en nuestro corazón seguimos teniendo los mismos tropiezos y las mismas excusas. No hace muchos días estuve hablando con un hombre. No recuerdo cómo comenzó la conversación, pero fue derivando hacia lo que significa la obra de Dios y el plan de salvación. Llegando a este punto, dijo: «Alabo la obra, pero no la necesito, y no tengo tiempo para esto». Y diciendo esto, se fue. La rotundidad con la que emitió juicio sobre su propia vida me llevó por un momento a verlo ante el trono del juicio y, escuchando sus propias palabras, tener que asumir su propia sentencia. La Biblia nos dice: «Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio». Carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 27. Nos guste o no, queramos o no, lo creamos o no, lo sepamos o lo ignoremos, nos enfrentaremos al juicio de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántas cosas reclamamos de Dios que no tienen nada que ver con lo que Él realmente quiere ofrecernos? ¿Y cuántas de las que nos ofrece pasan a diario delante de nosotros y ni tan siquiera las vemos? Este hombre reclamaba de Dios cosas que nada tenían que ver con la vida eterna, y las que verdaderamente él quería ofrecerle no las contemplaba. Pero tal vez nosotros los cristianos no estemos tan lejos. En nuestras oraciones todos escuchamos a diario: «Señor, dame más». ¿Y acaso pudo darnos más? No escatimó ni a su propio Hijo, nos dice la palabra en Romanos 8:32. Sin embargo, le seguimos pidiendo más, cuando tal vez sería más beneficioso para nuestras vidas comenzar a entregar. Jesús alabó a la ofrenda de una viuda que dio solamente dos blancas, una pobre ofrenda en comparación a lo que los demás echaban en el arca de las ofrendas, pero era todo lo que tenía. Y esa es la medida de la grandeza de las vidas, no cuánto dan, sino cuánto se reservan. En nuestra relación con Dios le pedimos amor, paciencia, salud, entendimiento, y bueno es y correcto, pues Él es omnipotente y en Él están todas las riquezas. Pero ¿qué le damos? ¿Qué llevamos al altar de su presencia? Realmente necesitamos no solamente recibir, sino entregar nuestras vidas en su totalidad, sin reservas, sin guardar nada para nuestro disfrute. Necesitamos que Dios nos haga generosos para con Él. Tal vez en ocasiones nuestras vidas no estén tan lejos del hombre que me decía: «Alabo la obra, pero no la necesito», y pensemos que ya hemos dado suficiente. Recordemos de dónde vino nuestra salvación y a qué precio. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Libro de los Salmos, capítulo 52, versos 8 y 9.
Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.